Finalmente terminé como la mierda, así que fue en plan, ande y le follen al rol. Y lo último que recuerdo así es que creo que se fue todo a la mierda. Mi edificio, el local y otros dos sedes que habían por ahí terminaron siendo de la gente que mató a la pareja de Robert. Y entonces ahora tenemos a Robert como súper buena onda, pero desconfiado de cojones. Entendible, buenas tardes. ¿Qué pasa? Me encanta. Entendible. Sí, Era sí. mentira porque, a ver, te explico. Básicamente, yo la historia del pasado de mi PJ la dejé lo que viene siendo inconclusa. ¿Por qué? Porque como iba a ser personaje de una mafia y tal, no me interesaba la verdad que tuviese una familia muy correcta. Bueno, a ver, que no es que no haya tenido familia, es que directamente no ha tenido. Su familia cogió, la dejó ahí en el sitio, en donde tal, y ya está. O sea, no sabe nada de sus padres. Entonces, y como eres ruso y me gusta como rolear, te voy a decir, oye, ¿quieres ser mi hermano de verdad, de sangre? Para darle un poco de Es mambo a la que historia de aquí, porque no me acuerdo. es una putada porque Sí, porque este personaje tiene más de 4 años ahora mismo. claro, por eso. Mándame fotos, Alex, Por por... cierto, Eso está aprovechando de bien. que estoy aquí al lado, Joder. el color es el que me he puesto, ¿no? Sí. Vale. Pues es el 9. Vale, gracias. Yo desisto, no sé qué ponerme. Ya me pongo eso y ya. Con la Escúchame, JJ yo voy a tener. le pediré Yo más. me voy a poner mi ropa de siempre, pero con esto. O sea. Es que yo quería ponerme este traje, pero el este azul carito, pero es que no está. Me cago en su madre. ¿Es Alex bien o...? Que bien me salió fuera de rol, pues. Sí, es verdad, perdón. Oh, cariño, vamos a decir Alex, ¿no? Sí, Alex vale. dice, ¿no? Está guay, la verdad. Solo que no pega con la máscara es más llamativa y la parte de arriba es menos. Nosotros es que tuve la mala suerte, tío, cuando conseguí rolear, encontrar a alguien con quien rolear. So, básicamente era un Eso, gilipollas. la parte del este, ¿cuál es? ¿Dónde está? La bandana esta. Sí. La 149. ¿Y No, el pegatina? 146, perdón. Sí, ¿Pero dónde está? en pegatina. 146. Me cago en mi madre. Sí. O sea, mantén pulsado el Sí, este mejor y ya. a tomar por culo. Es literalmente los últimos. Por eso te digo, en plan, si lo dejas y te quedas hablando, tampoco te va a perder mucho. Creo que hay 150. Lo que pasa con este pavo, básicamente como lo dejé inconcluso y tal, y el chico también roleaba de ruso, dijimos, vale, pues ¿qué te parece si unimos las historias y tal? Unimos las historias, vale. Pues, bueno, es que ya verás, te ¿Es vas a este, quedar no? un poco. ¿Es este, no? Sí. Sí. Igual te Es quedas el un color 9, por si poco. acaso. Vale, sí. Igual te quedas un poco, qué cojones, pero bueno. Básicamente, para que te hagas una idea, fue al inicio de conocer a este señor de aquí, como quien Me dice. llamo Ralph. Me llamo Ralph. Pues básicamente lo conocí porque otro chaval llamado Miguel me enseñó me enseñó el server ¿Dónde estábamos? ¿En el conocido? sí, no me acuerdo cómo se llamaba. Y a mí me lo enseñó un hijo. Illuminati, coño. Yo estuve a punto de entrar. ¿Sí? Sí, me lo enseñó un colega, pero fue en el momento que estaba con toda la ansiedad, ¿sabes? Y dije, ¡rol malo! Y Sí, pasa. mira que yo desde que soy un puto crío, o sea, a mí me encanta el roleplay porque yo actúo. O sea, a mí el mundo del Sí, del acto. cine y demás me encanta. Con lo cual, es por lo que puedo rolear como de súper buena onda, como de repente empezar así ya a tomar por culo. Sí. Pues nosotros Ahora lo sí, que sigue. ocurrió, básicamente.
Básicamente fue eso. Claro, yo estaba interesada en rolear y tal, y el pavo este dijo, bueno, venga, va, no sé qué. Vale, pues básicamente conocí a este señor. Yo en ese momento estaba en una relación muy tóxica, muy tóxica, muy tóxica, muy tóxica. Y claro, este señor pues me trataba bien, le conocí más en profundidad, al otro ya estaba en términos de dejarle, se supone, pero no quería soltarme ahí de la manita, el hijo de... Perdón. El hijo de su madre. Yo Digo bien. voy a aprovechar y me voy a quitar el resto de mierdecilla. Vale, pues básicamente llegamos al punto en el que empezamos a salir Eloy y yo, y pues este pavo que se había obsesionado conmigo porque pensaba que teníamos una relación sin yo ni siquiera haberle dicho nada, pues básicamente empezó a decir que se quería suicidar y tal. A una paranoia de estas que dices tú, hostia, mándame foto del conjunto, bebé. Ay, Y qué dime miedo. qué opinas. Que por cierto, este es Robert. No, este es para Eloy. Eloy este detrás, míranme. Hola. Hola, este es Robert. Ah, bueno. Encantado. Mándame foto, Luisito. Voy. Bueno, Voy a poner la misma básicamente. ropa que ya está con Jeff, tío, pero sí, con los colores así bastante. Básicamente. Mira, me va a poner por aquí para que me veas. Este es Robert. Ahora Hola. la parte de arriba está más llamativa que la... O sea, la parte del top es más llamativa que la máscara, tío. Es increíble. Sácale foto para desde los pies, ¿eh? Que se vea también los zapatos Ah. incorporados. Toma, acá. Te la pongo por género. No, por género. Aquí. Bueno, da igual. No tengo nada aquí. Ahí, ¿viste el puto traje? Qué guapo, tío, de ese hombre. Sí. Zumba la gente. Se pone cada cosa, tío. Venga, su madre. Bueno, el punto. Básicamente, lo que acabó ocurriendo con el tema de este es que el chaval este era amigo de una pava. Para que te hagas una idea, la pava tenía 24 años, ¿vale? Se Vale. supone que se iba a casar, ¿vale? Ah, o sea, pues. Todo esto hace. Y tenía una relación con un chaval de 14 años. Ah. Una relación curiosa, se supone que es algo de amistad, pero da la casualidad de que esta chica solo se hablaba con los chavales que gastaban mucho dinero en el servidor. Da la mucha casualidad de eso. Casualidad, pero sí. Entonces, básicamente, yo me hice muy amiga de esta persona, le expliqué que estaba mal, porque obviamente estaba mal, o sea, no era normal. Y claro, él vivía perdidamente enamorado de ella. Y ella, ojo a esto, lo sabía. O sea, enferma mental. Y pues básicamente lo que acabó ocurriendo es que la pava se puso a defender al chaval al que yo le había dicho que estaba empezando a salir con él hoy. Se puso a defenderle mazo, a decir que es que era una mala persona, porque es que le había ilusionado para nada y era como, bro, nunca le di señales de nada, literalmente. O Sí, sea... de que se me da la mierda, lo único que sí que... Claro, o sea, nunca le dije tipo, me molas, ¿sabes? Cosas Me así. pone muy nervioso, tío, que la bandana del brazo no se vea bien. Ya, bueno, piensa en positivo. Desde atrás se ve bien. Ya, pero de adelante no. Ya, bueno, yo escúchame, no te quejes, no te quejes que encima yo tengo que hacer que quede bien, ¿sabes? Fingido, aunque sea. Y la cosa es que básicamente el pavo este dejó de hablarnos porque se iba a quitar la vida, supuestamente. Bendición, la verdad, que no le dejas hablar. Y la otra chica, en plan, empezó a poner ahí barreras y todo el rollo. La relación de esta gente, para que te hagas una idea, era todo el día: me peleo, estamos bien. Me peleo, estamos bien. Me peleo, estamos bien. Vaya. Literalmente, la chica le reclamaba, o sea, estamos hablando de una persona de 24 años que se supone que se va a casar,
vale, que era verdad que se iba a casar, que es lo peor, que se supone que se va a casar, vale, reclamándole a un chaval de 14 que haya pasado 2 horas con nosotros en vez de con ella. Ah. Eso no. O sea, enfermizo, te lo juro, ¿eh? Literalmente enfermizo. Entonces, el pavo este, claro está, se quedó rayadísimo porque no sabía qué hacer, no sabía qué tal. Nosotros intentamos hablar con él, pero claro, no nos hizo caso y al final pues acabó tirando a lo que le llamaba, a la tía. Y acabó cortando roles con nosotros y todo. Pero o sea, de que los te mueve más que la carreta, pues. Sí, básicamente. Y al final pues me acabó jodiendo todo el puto rol de hermano, de todo. Y al final me quedé tipo, ¿qué hago? ¿Lo elimino? Y yo por eso yo no creo que tenga. ¿Me han hablado? Yo por eso no creo que tenga ningún rol de hermano más. ¿Quién me está hablando? ¿Me están hablando? ¿Eh? Sí, ¿qué? 169.9 creo que era. Pegatina. ¿Qué? ¿Cuál? 169. Ah, coño. Es el 9. Ahora es, sí. Ahora. Qué sí, digo... no encuentro nada para ponerme en la parte de arriba, estoy sufriendo. Pues cuidado con lo con el este, ¿eh? Que te da algo así mental y te va. Sí. Me da mucha rabia la ropa, tío. No encuentro nada que me guste. Suele pasar. Pero después te acostumbras a llevarlo y ya está. Sí, ya. Yo no encuentro nada que combine, me cago en mi muerto. Me apareció la más chiquita. Apareció la más chiquita. Hola. Bueno. Vamos a dejar sufriendo. Nosotros nos vamos, que tengo que hacer las misiones. Ok. Eso te voy a decir yo, porque te queda una hora, ¿eh? ¿A quién? ¿A mí? Sí, para hacer las misiones. Ah, bueno, no pasa nada. Por si acaso. Voy a dejar que la estilista ayude. Pero no tengo prisa. Ya haré las misiones en algún momento. Tío, ya echa de menos a mi Robert, tío. No me extraña, macho. Me acaban de decir por el chat. ¡Hostia, Robert! Sí, el Robert. Aquí está, de vuelta. I'm back. Ahora que me da menos miedo morir. Ahora que ya sé que tengo respaldo. Respaldo que llevo un mes investigando. Hay perretes. Muchos perretes. Y una gallina. Yo todavía sigo vivo, tío. Sí, lo sé. Pero hay una diferencia. Mi personaje sabe muchas, demasiadas cosas. Bueno, o sea, técnicamente lo he olvidado todo, pero... ¿Me entiendes a lo que me refiero? Nah, te mando mejor, tío. Madre mía. O sea... ¿Y yo por qué? Porque paso de problemas con esta gente, ¿sabes? Pero Robert se apunta a todo. O sea, Robert tiene una libreta y se apunta todo. Y es que yo literalmente me apunto todo, ¿sabes? Con lo cual... Y está... Todo se hace, ¿sabes? Con el barra mí, no sé qué... Y mientras escribo eso, estoy escribiendo yo en una libreta real y en un Discord que tengo como libreta y hice. Yo a veces cuando hablas, si hablas para el Discord o para chat. ¿Para ti? Yo qué sé, ya no sé. Sí, sí. En verdad te entiendo, porque a mí también me pasaba cuando estoy mirando. Yo por esas cosas nunca estoy en Discord. Solo que ahora como no estamos roleando.
sea, pero por eso yo muchas veces me piro. Más que nada porque me pongo nervioso, tío, cada vez que estoy en llamada y en rol. O sea, me pongo nervioso no en el sentido de ¡ay, no! Sino que de repente digo, uf, qué pereza. No, no, soy muy trabajador. Y exactamente por eso no quiero distracciones. Ya, será eso. Pero, ¿y lo bien que queda? Bueno. Hostia, por cierto, la gente se ha rayado que flipas. Porque tengo a varios aquí que han roleado con la gente. Y es que tu voz se parece muchísimo a la del líder del lago. ¿La mía? Sí. Ojalá haber sido el líder de Lagos, ¿eh? Pero qué va. Si yo tío, no llevo ni casi ni un mes. No, 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 y tienes como 15 años menos también, pero... También, ahora tengo 20, pero. Pero sí, ¿sabes? Y se rayó que flipas, tío, porque se quedó como... Ese es quien yo creo que es. ¿Puedes quedar con esa máscara? Sí, con esta máscara ¿Qué sí. dices, eh? Eso no te... No, 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 Elian, Elian. Es... Lo que acabo de decir es porque hoy por la tarde... Sí, yo no, yo le vi parecido cuando habla IC un poco de lejos. Que yo me rayé que flipas a lo... Un momento. Pero Septimel de repente hoy dice, no será quien creo que es. Y yo, no, no lo es, no lo es. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, no convulsiones, no es. Ta tranquilo, este no se llama Diego, este se llama Eloy. No te preocupes. todo mal, si es que. Traumas. Traumitas, traumitas. Con coño, qué susto. Bueno, puedo ponerme esta azul aunque sea más oscurito. Pero si es el número 9, cabrón. Ah, vale, ya estás. A ver. De todos. Fium. ¿Dónde estás? En el otro, si no estoy, no estoy en otro. No estás en ninguno de los dos. No te veo. Sí, está Estoy aquí. aquí, ciego. Hostia, no te ves, ¿verdad? ¿Qué? Vale, ¿dónde está esta mujer? Ahí estoy yo. Vale, Te lo... pues creo que es posible que... ¿Y dónde está esta mujer? ¿Tampoco la ves? Todo mal, Oye, todo mal. es posible que se me haya legueado todo. Posiblemente, posiblemente ruso. Lo digo más que nada porque... No, Cuidado. a ver. Me está dando mucho toque esto, tío. La puta ropa, tío. Yo me voy a poner como ellos. No Es lo que voy yo. a dar. Es que... Yo, y esto va muy bien hasta a mí, esto me hace JJ, tío. Yo la ropa sin merece ahora. Pues no te la hagas, sí, espérale. Sí, hay que llevar algo también, Vale, ¿sabes? me acaban de confirmar que simplemente se me ha petado. Que no se me ha petado ni la red. O sea, lo que se ha petado el universo. Yo, estaba rollo. Rollo. Como la. He parado el tiempo, pero para mí. Tú solo, y eso Sí. solo. Y por un momento he dicho, ¿y qué pasa? Sí. Espérate que me ha dado un error ruso. No, no, que no es broma, que me pone a... los hacks. A la vez. Lo gracioso va a ser por la mañana cuando me levante y diga, qué de puta madre, a trabajar. Elite. Ya, yo tengo cosas que hacer, yo no estoy ahí vagando por el espacio. Hablando de eso, me debes unas partidas al CS. Sí, pesa, yo te juego, tengo acceso a un Plan que sí, que sí, que vale, el counter PvP. sí. Que sí, coño, que sí. Ay. No, pero sí que es cierto que mi personaje para vuestro grupo va a ser como un aire fresco. Sobre todo para Kira.
Sí. Tienes tanto a mi personaje. A mí no, porque yo soy. Al final soy como JJ, Sí, 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 pero a sí. mi personaje le va a dar una Por buena pelea. eso he dicho. En plan para Kira. Es que además es, o sea, muy controladora, porque le hizo así, o sea, es muy controladora. Sí, a mí Y me parece. que se pongan a hacer el moñas es como. Le genera ansiedad, ¿eh? Mira, Es que mi personaje ha ido cambiando con los años, pero antes era en plan de me tocan los huevos y te meto un tío en tu pecho y Ro espalda. Robert es controlador. Observa cada puto detalle de todo. Ya no puedo ni cagar, estaba tranquilo. ¿Sabes? Vas a cagar y va a aparecer y te va a decir, tu caca ha salido más marrón que de Sí. costumbre. Sí, no, te voy a decir, te falta comer algo de hierro. Te falta un poco de fibra, Toma, unos. Come. bro. Y literalmente me da dos de acero, Sí, en plan, aquí tienes. ¿sabes? Vale, como un poco. Como un poco que te veo un poco Tampoco sé. ligero. Madre mía. No, pero sí que es cierto que Robert cuando trabajaba en el compra-venta llegó a grabar literalmente con mi voz cosas. Porque esta gente hace sorteos. Y tengo por ahí grabado a ver si encuentro el vídeo porque era la polla. Y venía aquí con el camión, ¿sabes? Porque la primera vez que aceptaron tela. Que era por la misión de la tela. Y hizo un anuncio en plan, vaya tela, telita, tela, la que tenemos aquí montada. O algo así, ¿sabes? Para el sorteo de un coche. Madre. Pero en plan súper bien hecho, ¿sabes? Yo sigo sin saber dónde coño estáis. Ah, aquí. Hola. Pues eso, gracia que es que es lo que te comento, o sea, después de lo que me pasó con el tema del intento de CK que le hicieron a mi personaje y todo el rollo, yo personalmente prefiero hacer todo lo más encubierta posible y sin jugármela. Yo cuando después de todo lo que le dejaron ver que pasó con el hermano y todo eso que quería, cada vez que tengo idea de tener un hermano digo. Para, stop it. Sí, porque ya lo pasamos mal, no sé. Es que entiéndeme, Me ha tienes visto que intentarlo. envidia, tío. Me voy a empezar a crear outfits. Yo he perdido un zapatillo. Los outfits. Uy, Los hola. outfits. Muchas gracias por moverme, tío. Veía como que el circulito azulito, el morado este, de esto, y veía todo mal, y ahora me ha movido y ahora veo. Sí, es que no sé, el circuito este para elegir la ropa, pues como estaba el camino de las zapatillas, se veía tomar. No se veía la bebé, porque me han movido. Entonces siempre me. Ah, de locos. Yo no sé, yo me creo medio algún tiro, porque yo con la ropa soy un 7. A mí me gusta mucho, tío, toquetear el tema de ropas y mierdas así. A mí me pone muy nervioso, porque es que no sé combinar, entonces, ¿sabes? Yo me pongo algo de ropa y viene JJ, esta mujer, me dice, no, eso no te queda a ti. Y yo, tampoco. Le escupe en la cara. Sí, para veces, me gana con la parte. Es decir, me gana con la parte. Me Pero gustaría 20 de chatarra para tunear la autocaravana. Hazlo clarito. Sí. Ayúdame con los pantalones. Tengo sed de chatarra. Ayúdame, cállate. Todo orden, cabrón. Ayúdame, cállate. Cállate la boca, güey. Lo que lo haga mañana con JJ. Esto queda bien, ¿no? Así está ropa. No, para. Go back. No, no sigas. ¿Vale? Para. Para. Ya, ya está. En plan, hazte un favor a ti mismo. Hazte un favor, dame una. Ven, ven, ven. Dame una hora. Ya está. Ya pasó. Sabemos que Venga. eres pésimo, Que tranqui. por cierto, Elian,
Robert no tiene ni puta idea qué tal. Que te he visto el tú, pero Robert no se acuerda. Luego lo intentas. Oye, ¿me dejas chatarra? ¿Tienes? No la tengo. Seguro se la puedo dar. Puta madre. Es que tengo 6. Necesito un poco más. Está poniendo un nervioso de la ropa. Quiero ponerme ropa, pero. No me gusta. Estoy viendo porque quiero ropa, pero a ver, no. Ya está, déjalo, que no lo intentes. No lo intentes. Porque hay una rata muerta. Hay ratas muertas por todos lados. Ah, vale. ¿Tú tienes chatarra, señor Yo Rodríguez? sí. Sí tengo, pero me habéis dado envidia y estoy con la ropa yo también. Bueno, un segundito, porfa. Ahí. ¿Qué tiene que ver la chatarra con la ropa? Pues, porque entonces me tengo que mover para darle la chatarra. Vago de mierda. ¿Me dejas 14 de chatarra, por fin? Ay, ven. Hostia, mira, solamente por la hostia que te ha dado, sí. Gracias. Solo porque me has dado pena, va. Escúchame, como que se ha comido todo el suelo. Bueno. ¿Me has dicho Es 14? que. ¿Qué está acostumbrado a comer? ¿A cuánto lo vendes? ¿Quién eres, el del hierro? Está en directo, por Dios. Este. Bueno, ya cuidado porque te tienes que cuidar. ¿Cuánto necesito? No sé cómo no acabé con la cuenta baneada. ¿Cuánto necesitas? Nada, 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 ¿5 el curso quieres? molaba más con el otro pelo y con el maquillaje. Pero si era. No lo decimos nosotros, lo dice la ciencia, bro. 5 por Es que 3. parece más joven, de la otra manera. Vaya, más viejo. Claro, no, ahora parece que el ruso, literalmente, parece que el ruso ha pasado de tener 26 años a tener 50. ¿Cómo te deja un Pero pelo? será. Si sea rata, si sea rata, 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 bro. Lo soy, sí soy. ¿Qué pasa? Sí, mucho, te lo confirmo yo, bro. Cariño, ven a aquí. Espérate, que voy a grabar todo esto para que. Está bien. Ahora que lo pienso, ¿cómo la puedo tunear si no quepo? Para afuera tienes la tunear. ¿Ah, sí? Sí. A la izquierda la baraja afuera. Ah. ¿Seguro? Sí, mi amor. Ah, vale. Te comparto. Pero. Yo quiero que veas con mi ropa. Genial. Todo mal, no me quiero. Es en colores primarios, ¿no? No, ese es mecánica. Oh, no, no le cambia. Mejor. Mira el secundario. Puede ser vinilos también, ¿eh? Vete atrás. Espera, voy a salir. Puede ser vinilos también. ¿Cómo tienes tanto para atrás? Bruta. Venga, a ver. No hay algo como vinilo. Baja para abajo la armadura, ¿vale? Vale, pues. Pues sí. El custom color no puedes cambiar. Vas a aparecer una farola nueva, ¿no? Te digo. Esto es una mierda. Una farola nueva, ¿no? O sea, por favor. Ah, mira, eso te cambia. Nah, esto es una mierda, no jodas. Esto será el otro color, cariño, tuyo. Mira, a ver. Dale a back, dale a back, dale a back. Vete a donde pone personalización, a lo mejor a la derecha. Eso es izquierda, no sé si creo. No, tampoco. Eso se bocina, que te echaba también. Arriba el exterior. Eso es interior. Exterior. Vinilos ahí. ¿Qué te sale? Default. Vale, dale a la I, cámbialos. Joder, mierda. Hostia, ahora va aquí teta colores, ¿sabes? Estrés, esta la frase.
pero este es color primer secundario. El secundario ya lo hemos mirado. Ah, pues el primario. Y justo un color, sí. Mira, es cambia eso también. Pues nada, no, que el evento se va a quedar así. Mira, mierda, tío. Me cambio la bati. Sí, pero vete a mirar primero a mirarme mi ropa, por favor. Imagínate tapar la entrada del gimnasio. ¿Cuánto la podría? Podría. Literal. Va más de uno. Mira, mientras. Vete a mirar a mi lado, por favor. ¿Vale? No. No lo intentes. Espera, JJ. Me voy a llorar. No sabía de qué manera decírtelo, lo siento, pero... No, si de lo mejor no es... Es preferible que... Esperes a JJ. Sí, lo sé. No, pues nada, me pongo solo la pegatina y ya está, me quito el torso, me cambio el torso al blanco de pequeño y ya está. O no gastes la tela y te la pones mañana. Vale. No, no. Me gusta más tunearla aquí, la verdad, al aire libre. Mola. Perfecto, mi outfit se va a llamar intento de ropa de la comuna. A ver, está. Nos vemos. ¿O este? ¿Alex? ¿Qué opinas? No voy a opinar. Por favor. No, está bien, está bien. Lo peor es que ahora no sé cuál es. Joder, qué esquizo. Ah, no. Wow, tengo 6 de chatarra, bro. Oh, wow. Vale, Green Pearl, acuérdate de él. Vale. Ya no me acuerdo cómo se llama. Green Pearl. Green Pearl. Perfecto. Será por si estabas atento también. Si es que... Aquí, metiendo ¿Prisas? ¿Por qué prisas? Tío, que la banda, que la puta bandana se vea mal todo el puto rato. Ya, es que me pongo nervioso, me voy a quitar la camiseta y dejar la bandana. Joder, yo... qué depresión me están dando. ¿A vosotros se fue mal? Sí, sí. Tú tienes el top y claro, se te pega el brazo. Nosotros las cosas que tenemos de ropa así, es una basura y la larga es lo mejor, pero se le pega la madre. Voy a la gente, tío. Gente, tío, que se pone en medio y tal, que se pone en medio, macho. Que no me lo hago. Me voy a pillar esta, yo creo que está guay. El color de este, el color así me va, No. Recordéis, chicos, no voy a. Ponte el Green Pearl de este. Recuérdalo. ¿Dónde estáis? Yo poniendo un color que a la doña le guste, de mujer. Sí. Y encima ahora para el coche, ni siquiera para la ropa. La ropa es historia. Se me ha acabado el color de la moto.
Aquí no estás. ¿Dónde estás? Yo en la mierda seca. Ah, mírala. No, no eres tú. No, sí, no, sí eres tú. Mira qué chula la moto. ¿Eh? Oh. Mola. Que sí, que el Grimper mola. Sí, sí, sí. Ponte así, ponte así, ponte el Grimper. Que la juego conmigo. Sí. Grimper. Está bien. Está precioso. Qué maravilla. Qué bendición. Yo lo tengo grabado. Yo deporte y eso te voy a decir yo, siendo la hora que es. Tardaba, es que da igual que estamos 3 putos años a atenderte, tío. Tienen hasta la boya. Pero... es como que yo estoy dentro, pero estoy camuflado porque cualquier ropa que me ponga, la bandana no queda bien. Me está dando una rabia la onda, tiene que. ¡Qué rabia me está dando, te lo juro! Tío, yo... ¿vale si mi máscara es literalmente una bandana? Ya te va el culo. Es que no sé, tío. No sé, no sé. No sé. Te lo juro, me está poniendo muy mala hostia la bandana. Imagina también. Escúchame, ¿dónde estás? Aquí en... Vale. Escúchame. Mírame, voy como un puto pincel y mírame el brazo. Voy como un puto pincel, pero mírame el puto brazo. Bueno, pues nosotros nos retiramos a eso, al CS. Mari Carmen. Vente si quieres. Que va, yo lo que voy a hacer ahora es quitarme la vida en la cama. Ya sé, dormir. Por ahora voy a dejar con el Tactic Rover. Y ya, si en algún momento sale alguna fiesta tal, me pongo galán. No, mañana mejor dicho, nos vemos. Venga. Descanse. Bueno, pásenlo bien, maten mucho. Si no rompo la mesa, para. Bueno, pues no matarse a vosotros mismos, con eso me vale. Eso es lo que se promete nada, pues hasta mañana. Venga, hasta mañana.